Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, profe. Hola, buenas tardes. Hola, ¿me escuchan Hola, bien? profesor. Sí, perfecto. Sí. Sí, bueno. Ya vamos a empezar, ¿eh? Se van sumando. Son 26 personas. Bueno, voy a revisar un poco el cronograma, cómo estamos. ¿Tuvieron clases ayer martes? ¿Tuvieron clases ayer martes? No, profe, porque No. ayer se rindió el recuperatorio. El recuperatorio, sí. Ah, bien, bien. Bien. El Y lunes el lunes sí. tampoco. ¿El lunes no tuvieron? No, no, O Riquel sea, avisó que no. el tema culpabilidad entonces no lo vieron. Nada. No, todavía no. Bien. Bueno. Yo pensaba que ya iba la parte, digamos, introductoria de culpabilidad ya estaba dada y iba a dar algo un poco más específico. A mí me toca dar el punto, la bolilla 11, punto, parte del punto 1. Y puntos 2 y 3, imputabilidad, ¿sí? El lunes, teóricamente, tendrían que haber visto lo que es las distintas versiones de la teoría de la culpabilidad, psicológica y normativa, la vamos a ver rápidamente, y no sé si esa clase después se le va a reponer. De todas formas, hay mucho material en el campus virtual. Y aprovechando que yo voy a estar con este tema hoy y mañana, les pido por favor que todas las dudas que tengan sobre este tema me las planteen a mí directamente, ¿eh? Si no es hoy, mañana. Bueno, ya sí, vamos arrancando. El tema, la categoría de la culpabilidad es el último elemento del delito. Cuando hablamos Perdón, de... profe, me hago una consulta antes de entrar en la culpabilidad. La parte de tipicidad, las causas de justificación, todo eso, ¿sabe? ¿Lo van a dar? ¿Las causas de justificación? Sí, cómo no. Yo estuve dando hace 2 semanas. Yo di. Legítima defensa, claro. Legítima defensa, exceso en la legítima defensa. Legítima defensa privilegiada, todo eso lo vieron conmigo. El día anterior, con la doctora Aguad, han visto cumplimiento de un deber. Claro, porque a mí me quedaron un montón de dudas de cumplimiento de un deber, Bueno. que no lo supo responder. Bueno, la próxima clase que tengan con la doctora Aguad se lo plantean a ella. En principio, vamos a hacer Bueno, así. El que da el bueno. tema responde las dudas, ¿bien? Plantea, si no es en la misma clase, en la otra clase, no hay problema. De todas formas, no hay problema si al final del curso, digamos, justo la última clase, por ejemplo, la doy yo y ya no tienen oportunidad de preguntarle al profesor, lo hablamos, no hay ningún problema, ¿sí? Pero en principio vamos a hacer así. La duda se la plantean directamente al que expuso el tema, ¿sí? Así no nos vamos atrasando, porque tenemos mucho para hablar. Bueno, les decía, en el arranque, ¿alguna duda más? ¿Alguna pregunta más sobre, antes de arrancar la clase? ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, les decía que la culpabilidad es el último elemento del delito. Cuando estamos haciendo un análisis dentro de lo que la teoría del delito, ¿sí? Ese análisis sistemático, estratificado, que consta como una serie de escalones que tienen, como decíamos siempre, un estudio lógico y que cada escalón presupone al otro antes de llegar a la conclusión que estamos en presencia de un delito. Cuando ya confirmamos un injusto, es decir, una acción típica y antijurídica, tenemos que preguntarnos si además ese injusto es culpable. Y bueno, ha corrido mucha agua debajo del puente para determinar
qué es la culpabilidad, y todavía es un tema que está en discusión permanente, ¿sí? Vamos a dar unas nociones básicas y vamos a hacer un poco historia y ver cómo ha ido evolucionando la noción de culpabilidad y por qué es tan importante poder conceptualizar el elemento culpabilidad, para después terminar concluyendo que estamos en presencia de un delito, de una conducta típica, antijurídica y también culpable, es decir, un delito. En clases anteriores hemos hablado algo de la culpabilidad, cuando hicimos un raconto de las escuelas dogmáticas, ¿sí? Decíamos, bueno, se planteó una discusión muy importante entre causalismo y finalismo, y decíamos cuáles eran las críticas que se le hacían a ese causalismo naturalista, que bueno, que no están superadas del todo, esto por supuesto siempre está en discusión y evaluándose permanentemente, pero ha habido consenso en cuanto a, siempre insistimos todos los profesores, en cuanto a un cambio sistemático muy importante, que fue de pasar de una concepción objetiva y descriptiva del tipo penal, después de la discusión con el finalismo, a una estructura mixta que incluye dos aspectos, el objetivo, dentro de lo que es la tipicidad, el objetivo y el subjetivo. Es decir, que las dos formas de culpabilidad vistas por la concepción causalista, la dogmática causalista, las dos formas de culpabilidad que eran el dolo y la culpa, a partir de este cambio sistemático que propone el finalismo, pasan a analizarse en la tipicidad y eso genera que el tipo penal no sea solamente objetivo y descriptivo. El tipo penal, además, tiene un aspecto subjetivo, ¿sí? Por eso se habla de una concepción mixta del tipo. Y mientras que en el causalismo se hablaba de una concepción objetiva, puramente objetiva. Eso también fue materia de pregunta de examen, seguramente, porque tiene mucha repercusión. En ese sentido, ha tenido, digamos, consenso. Este cambio sistemático ha sido adoptado por toda la dogmática, por toda la doctrina. Digamos que en ese sentido no hay discusión. Recuerden un poco más que con el causalismo había una concepción psicológica de la culpabilidad. Se entendía a la culpabilidad, se separaba en dos planos, lo que es el análisis del delito, y se sostenía que todo lo que tenía que ver con el injusto penal era objetivo y descriptivo. Y había una segunda parte que analizaba los aspectos subjetivos en sus formas, que era la culpabilidad, en sus formas de dolo o culpa. Y que el concepto de culpabilidad en esta visión causalista era psicológica. ¿Por qué? Porque explicaba una relación psicológica entre la acción del sujeto y el resultado, y su resultado. ¿Sí? Una relación psicológica. Ahora, esto planteó, ya lo hemos hablado, vamos a repasar, esto planteó problemas y no esperaron las críticas. El neocantismo y luego el finalismo, lo que empezaron a criticar es que, bueno, había, esto no solucionaba, esta noción, este concepto psicológico de la culpabilidad, no explicaba muchos casos, muchos supuestos. Entre ellos, por ejemplo, que ya lo hablamos, no explicaba los delitos de olvido, los llamados delitos de olvido, son aquellos en la culpa se clasifica como una culpa con representación y sin representación. La culpa sin representación, delitos de olvido, precisamente no explica la relación psicológica, es decir, si no hay representación del sujeto, el sujeto no se representa psicológicamente nada, porque se olvidó, y ahí es donde está la falla, ahí es donde viola el deber de cuidado, por haberse olvidado, teniendo el deber de acordarse. Ponemos el ejemplo de ir al teatro y olvidarme el horno prendido, la llama se apaga, el gas circula por todo el departamento, explota, lesiona a un vecino, ¿no? Bueno, me olvidé, yo estaba en el teatro y ni me acuerdo de lo que hice. La falla, el deber de cuidado, la falta de deber de cuidado, fue precisamente dejar el horno prendido.
Y ahí no hay una representación psicológica, ahí no explica, no puedo explicar con la concepción psicológica de la culpabilidad que esta persona fue culpable. Primer gran problema, primer gran crítica. Otra crítica que se le hizo a esta versión psicológica de la culpabilidad es que se consideraba la culpabilidad como un presupuesto, perdón, a la imputabilidad como un presupuesto de la culpabilidad. Cuando hay actos de personas con problemas mentales que sí tienen una relación psicológica con su hecho. Entonces, la culpabilidad no explicaba, o sea, considerar a la imputabilidad como un presupuesto de la culpabilidad y no como un elemento que se la considera ahora, como la capacidad de culpabilidad, era también criticable por parte del neocantismo y el finalismo, y el posfinalismo también. Esto generó una revolución en estas nociones que vino de la mano de lo que vimos ya en esta cronología del neocantismo y el finalismo, generó nuevas posturas y nuevas formulaciones de esta noción de culpabilidad. Entonces la culpabilidad se empezó a pensar más como un reproche, como un juicio de valor. Distinto a un análisis psicológico que hoy sabemos que se realiza en el tipo. Hoy esto que hacía el causalismo, de verificar si eran formas de dolo o de culpa en la culpabilidad, sabemos que se analiza en el tipo. Entonces, lo que se empieza a separar es, una cosa es esa relación psicológica, que es el dolo o la culpa que se analiza en el tipo penal, y otra cosa es un juicio de valor por haber cometido ese injusto, habiendo podido evitarlo, como para tener una noción genérica. Pudiendo haber tomado un camino distinto, se cometió un injusto, y entonces eso merecería un reproche por parte del sistema penal. Esta idea de reproche la formula principalmente a principios del siglo pasado, Frank. Él allí no fue tan rotundo como se los acabo de explicar, pero empieza con la idea de que la culpabilidad no es solamente esa relación psicológica. Hay como una transición. Frank empieza a trabajar, pero no abandona totalmente el concepto causalista psicológico de la culpabilidad. No lo abandona totalmente. Agrega el juicio de valor, agrega el reproche a la culpabilidad. Es decir, para Frank, la culpabilidad no es solamente esa relación psicológica que podía tener la forma de culpa o de dolo, sino que además era un juicio de valor, era un reproche que se le hacía al sujeto. También trabajaron en este sentido, ya agregando más elementos, Goldsmith, autor, y Frendenthal. Goldsmith y Frendenthal agregan, sobre todo Goldsmith, la idea de que si la persona para poderle hacer este reproche, este juicio de valor, debe poder exigírsele la conducta, que esa conducta le puede ser exigida. Y en algunos casos no le es posible esa exigencia. Por ejemplo, en el caso de estado de necesidad culpante, en donde la persona actúa con conciencia de la antijuricidad, es una persona que comete un injusto, ¿sí? Comete un injusto, que tiene capacidad de culpabilidad, porque no es inimputable, ¿sí? Que sabe que está prohibido matar el náufrago que mata al otro, porque hay una sola tabla para sostenerse en el agua, ¿eh? Están a la deriva en el medio del océano. La persona comete un injusto, es decir, una conducta típica, antijurídica, no está justificada. No es inimputable, es una persona que comprende la criminalidad del acto, tiene capacidad de culpabilidad, fíjense todos los requisitos que vamos poniendo, ¿sí?
Pero llega un punto en que se debe hacer una pregunta antes de hacer un reproche, que tiene que ver con, ¿se le podía exigir en ese caso concreto a esta persona una conducta distinta a la que realizó? Y en este caso, el Estado de Necesidad es culpante, se llega a la conclusión que no. Entonces, la reprochabilidad incluye, presupone, este juicio valorativo que hace a la exigibilidad de la conducta. ¿Y esto por qué? Porque el derecho no exige conductas heroicas. ¿Sí? Entonces, tal vez moralmente sea esperable que el náufrago se sacrifique y le deje la vida a la otra persona, pero si no lo hace y mata a la otra persona para salvarse él, ¿sí? Bienes jurídicos iguales, vida a vida, ¿sí? Bueno, no se le puede exigir una conducta distinta desde el punto de vista jurídico. No mezclemos con lo moral y con lo ético, ¿sí? Pues si yo el ejemplo le pongo que el náufrago mata a una mujer embarazada o a un niño, y seguramente le va a hacer mucho más ruido, ¿sí? Pero ese ruido que les va a hacer tiene que ver con lo moral o con lo ético. Todo, la sociedad va a esperar un gesto por parte de una persona, pero jurídicamente hablando, ese gesto no es exigible. Moralmente tal vez sí, pero jurídicamente no es exigible. Por eso no puede haber reproche y por eso no va a haber culpabilidad. Después vamos a estudiar en una tercera clase, ni siquiera mañana vamos a ver inimputabilidad o imputabilidad. En una tercera clase vamos a ver las causas de exclusión de la culpabilidad. Este ejemplo que yo les puse, no exigibilidad de una conducta, el caso de estado de necesidad es culpante, es un caso justamente que elimina la culpabilidad. Pero eso lo vamos a ver en una tercera clase. Lo que estamos viendo ahora es una parte general de todas estas cuestiones que va a ser muy importante que ustedes las aprendan para después ir a lo más concreto, a lo más específico y poder estar cómodos, poder tener una noción y aplicar estos principios generales. Acá hago un parate porque sí, la cuestión, cuando estamos ya hablando de este juicio valorativo y este reproche, estamos hablando de una concepción normativa de la culpabilidad. Anteriormente, con el causalismo, decíamos, bueno, es una noción psicológica de la culpabilidad. Ya con la impronta de Frank, Goldsmith y Frendenthal, ya se habla de una concepción normativa. ¿Por qué normativa? Porque lo normativo es equivalente a valorativo. La noción psicológica de la culpabilidad tiene que ver con lo descriptivo, con una relación psicológica, subjetiva, pero no deja de ser algo que justamente lo fundamentaba una visión causalista, una visión naturalística del delito. Aquí ya estamos en terreno normativo, valorativo. Por eso se habla de juicio de valor, de reproche. ¿Sí, hasta acá? ¿Lo entienden? ¿O tienen alguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta hasta acá? ¿Estamos bien? Sí, sí. De mi parte. Bien. Sí, profe, vamos bien. Bueno, perfecto. La culpabilidad, la categoría de la culpabilidad, yo le decía que es muy importante. ¿Por qué? Porque como señala Zaffaroni y Alagia de Slocker, históricamente debió, estamos hablando de deber ser, en algunas etapas se cumplió y en otras no, y ahora vamos a ver. Pero desde el punto de vista del deber ser, la culpabilidad, la categoría de la culpabilidad, conforma, constituye un puente entre el injusto y la pena. Es decir, ¿cómo llego, una vez que tengo por acreditado, que la persona cometió un injusto, a través de la culpabilidad, a imponerle una pena privativa de la libertad, o una pena de inhabilitación o de multa? ¿Por qué? Porque esa pena privativa de la libertad, esa pena de multa o de inhabilitación, por nombrarles alguna de las penas previstas en nuestro régimen,
son graduables. Entonces, ejemplo, artículo 79 del Código Penal. Tiene una pena privativa de la libertad de 8 a 25 años de prisión. Si yo tengo por probado que una persona cometió un injusto de homicidio y no lo tamizo, no lo paso por un puente, por un filtro, que me indique, que me dé pautas para elegir, para determinar judicialmente la pena, para elegir entre esa escala punitiva de 8 a 25 años, justamente es esta categoría de la culpabilidad la que permite realizar ese filtro, ese recorte de responsabilidad. En algunos casos, cuando la culpabilidad no se puede acreditar, ¿no?, porque la persona es inimputable, porque no se le puede exigir una conducta distinta, porque incurrió en un error de provisión, bueno, en esos casos directamente no va a haber culpabilidad. No va a haber culpabilidad. Pero en los casos que sí hay culpabilidad y que a esa persona hay que hacerle un reproche por ese injusto que cometió, ese reproche va a ser graduable, no va a ser el mismo reproche, y por eso se habla de un mayor o menor grado de culpabilidad por el injusto. Y ese mayor o menor grado de culpabilidad por el injusto va a ser una de las pautas más importantes que va a tener que tener en cuenta el juez, juntamente con otras agravantes y atenuantes que también le marca el Código Penal, en los artículos 40 y 41, distintas pautas para establecer justamente agravantes y atenuantes y poder determinar judicialmente la pena. El grado de culpabilidad por el hecho es fundamental para que el juez determine judicialmente la pena. Les pregunto, ¿ustedes ya el tema de determinación judicial de la pena lo han visto? ¿Me escuchan? Sí, profesor, yo no lo recuerdo. Determinación judicial de la pena. ¿Lo empezamos el tema a de la ejecución de la pena? No, ejecución no, determinación. Cuando el juez determina la pena, elige el monto de pena que va a imponer, que tiene en cuenta agravantes, atenuantes, el grado de culpabilidad por el hecho, todo eso, ¿no? No, eso no. No, profesor. Bueno, ya lo van a ver. Tiene que ver con un momento crítico, que es el momento que el juez o el tribunal imponen una pena. Tienen que elegir entre para establecer una punibilidad, un monto de pena, tiene que elegir entre escalas penales. El legislador le da amplias facultades al juez o al tribunal para que dentro de las escalas penales elija un monto de la pena. Bueno, el grado de culpabilidad por el hecho es fundamental para que el juez argumente que la persona merece el mínimo de la pena, el medio de la pena o el máximo de la pena, ¿sí? Conjuntamente con otras, ya le digo, otras pautas de valoración que están establecidas en los artículos 40 y 41 del Código Penal, que si no lo vieron ya lo van a estudiar. ¿Esto no tiene nada que ver con el ámbito de autodeterminación del sujeto? Sí, tiene mucho que ver, la culpabilidad tiene mucho. Lo que dice Zaffaroni, que depende. Claro que sí, ahora lo vamos a estudiar. Sí, claro que tiene que ver con la autodeterminación. Claro que tiene que ver con eso. Porque decía que a mayor, es, por ejemplo, no sé, un delito, en el libro decía, un delito de la persona que vende estupefacientes. Bien. Su ámbito de determinación es mucho más, no se va a poder poner preso porque tiene otros medios para que el Estado no lo persiga, que a una persona que comete un delito de robo para llevarle comida a su familia. Entonces ahí está vinculado el tema de la pena, porque para Zaffaroni... Está bien, te corto un segundito. Porque el ejemplo tal vez que pusiste no es tan así. La autodeterminación, que también tiene grados, todos tenemos un mínimo y un máximo, y en el medio de grises, de autodeterminación. Está relacionado con la vulnerabilidad que el sujeto dentro de una sociedad, no todos somos iguales, algunos tenemos más oportunidades que otros, algunos tenemos más recursos que otros, algunos tenemos o no más inteligencia que otros, es decir, somos distintos, más allá que tenemos un derecho genérico de igualdad ante la ley. Justamente porque debe regir el derecho de igualdad ante la ley, la igualdad ante la ley no es que todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones o los mismos deberes, sino que de acuerdo a las circunstancias de cada uno vamos a tener más o menos derechos. Entonces,
es la igualdad entre iguales. Es decir, yo, a mí me ponen una persona que tiene las mismas condiciones que yo, yo merezco igual trato que él. Pero una persona que tiene otro recurso, no voy a merecer igual trato que él. ¿Qué quiero decir con esto? Que una persona, para poner un ejemplo, una persona que esa autodeterminación la tiene muy recortada, ¿sí? Muy acotada. ¿Por qué? Porque tiene un alto nivel de vulnerabilidad dentro de la sociedad, no tiene estudios, está subalimentado, tiene la familia que todos siempre han pasado por el sistema penitenciario, con causas penales, el padre alcohólico y lo golpeó, o vio cómo la golpeaba la madre, o la violaba la madre, lo hacían ir a trabajar de toda la vida de chiquito para juntar plata para comprar vino o droga, para cuidar coche cuando ya tenía 6, 8, 10 años, y ahí así hasta que cometió, supongamos, un delito a los 18, 19, esa persona que está estereotipada, que está marginada dentro de lo que es la sociedad, no digo que lo que hacen está bien, puede ser que esté justificado, hay que ver el caso, por ejemplo, lo que vos decías, si roba comida por un estado de necesidad justificante, estará justificada. Pero supongamos que no sea el caso, que roba, no sé, un celular o ropa, esa persona va a tener un nivel, y eso lo tiene que evaluar el juez, va a tener un nivel, digamos, de autodeterminación bastante reducido, ¿sí? Y entonces va a merecer tal vez un reproche. Hay que ver qué nivel, porque hay veces no digo que este ejemplo que yo estoy poniendo sea un caso de que no haya culpabilidad, pero a veces tiene un grado de autodeterminación tan bajo, tan nulo, que directamente no hay culpabilidad. Podría ser un caso que esté en el límite ahí con el estado de necesidad justificante, ¿no? Pero bueno, se resuelven en distintas categorías. Estamos hablando, el estado de necesidad justificante se resuelve en antijuricidad. Acá estamos hablando de la culpabilidad. Entonces, todo esto va a tener que evaluarlo el juez para ver qué grado de culpabilidad tiene la persona por el hecho. Y entonces va a tener que hacer todo este análisis de verificar qué nivel de autodeterminación, qué nivel de maniobra tenía el sujeto para tomar la decisión que tomó y para cometer el acto delictivo que realizó. A mayor libertad de decisión, a menor vulnerabilidad, mayor culpabilidad. Es decir, yo les pongo el ejemplo contrario. Una persona como podemos a nosotros, universitario, bien alimentado, bien criado, con la cama calentita, con un techo, con una familia, con una crianza normal, sin problemas psicológicos a partir de allí. Es decir, con una serie de condiciones a favor, como para estar bien integrado dentro de una sociedad, con trabajo, estudiando, querido, apreciado, porque tiene que ver todo esto. Va a tener un altísimo grado de culpabilidad. Es decir, si nosotros, comparados con esa persona que yo les describí, robamos un celular, cualquiera de nosotros robamos un celular, el juez va a evaluar nuestra situación y va a decir, esta persona no era vulnerable, el esfuerzo, esto que plantea Zaffaroni, el esfuerzo que hizo, porque Zaffaroni lo que plantea es, bueno, está acreditado, está probado que las agencias, tanto las policiales como las judiciales, realizan un nivel de selección social para la primera criminalización, ¿no? Lo que se llama criminalización primaria, analiza, discrimina, entonces está el policía que por el estereotipo, por la persona cuando vas a una razzia, por ejemplo, un control callejero, entre la persona que pasa de traje, bien afeitada, acicalada, bien alimentada, etc., va a presumir que esa persona es una persona de bien y que tiene trabajo, entonces es imposible que robe un celular, supongamos. Entonces, o que cometa un delito cualquiera. Entonces, la tendencia de la agencia policial es en una requisa, en una razzia, pedirle documentos, requisarlo, pedirle molestar de alguna manera a ese ciudadano que está mal vestido, que son las 2 de la mañana y que hace a las 2 de la mañana en una esquina, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ese estereotipo
ese estereotipo, tiene un nivel alto de vulnerabilidad. Lo que Zaffaroni dice, bueno, hay que ver el esfuerzo que tuvo que hacer, generar un concepto que triangula, hay que ver el esfuerzo que tuvo que hacer en el caso concreto, la persona, hay que ver el nivel de vulnerabilidad que tiene y por ende el esfuerzo que tuvo que hacer para que sea captado por las agencias. Si el esfuerzo que tuvo que hacer fue mínimo, por ejemplo, la persona que tiene todos estos problemas, que es trapito porque está subalimentado, etcétera, 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 no tuvo que hacer prácticamente esfuerzo para que lo capte la agencia policial y judicial. No hace ningún esfuerzo. Entonces, al no hacer un esfuerzo, el grado de culpabilidad es menor. Ahora, cualquiera de nosotros, universitarios, etcétera, para cometer, no estamos expuestos, la policía no nos va a parar en la calle, no estamos... En el límite de cometer un delito. Entonces, cuando cometemos un delito, el esfuerzo que hicimos para ser vulnerables y para ser captados por las agencias es mucho mayor. Es mucho mayor. Zaffaroni lo que dice es que en los casos límites, cuando vemos que los delitos de cuello blanco, en grandes estafas, etc., dice que, bueno, que cuando cae esa persona, ese delincuente de cuello blanco, es porque se le acabó la cobertura política o se le acabó la cobertura de poder, ¿no es cierto? Y por eso entonces es descubierto, porque si no, nunca es descubierto. ¿Por qué? Porque tiene todo un sistema que lo acoge, que lo protege implícitamente, ¿sí? Entonces, esto del grado de dificultad para ponerse, digamos, a la luz y que sean las agencias que lo capten, me va a marcar el grado de culpabilidad y entonces ese grado de culpabilidad va a tener que ser tenido en cuenta. Es una concepción bastante particular, pero no, a ver, no deja de coincidir con mucha doctrina dogmática. Tal vez Zaffaroni y compañía lo dicen de una forma muy particular. Ustedes saben que estos autores tienen un pensamiento de recorte del sistema punitivo, postulan un derecho penal mínimo y de recorte. Entonces, bueno, justamente este principio lo analizan en este sentido. Es muy importante la noción de culpabilidad, es muy importante porque justamente establece este puente que se refleja nada más y nada menos que en determinar si la persona cometió un delito en definitiva. Pero aún cuando cometió un delito, ¿qué monto de pena le corresponde? ¿Qué monto de pena le corresponde? Nada más y nada menos. La evolución de lo que tiene que ver con el programa que estoy viendo, y es un tema importante para analizar, esto de la culpabilidad por el hecho individual de carácter y por conducción de vida. Cuando estudiaron la bolilla de acción, seguramente estuvieron viendo algunas nociones que ahora va a servir para refrescar y para entender cómo se aplica el derecho penal de autor o derecho penal, digamos, culpabilidad, esta noción de culpabilidad de carácter, de conducción de vida o por el hecho individual. Le va a servir. Cuando analizaban entonces la bolilla de acción, veían que nosotros, de acuerdo al artículo 19 de la Constitución Nacional, tenemos un derecho penal de acto, que es la contracara del derecho penal de autor. El derecho penal de acto focaliza solamente en una conducta penalmente relevante, en una conducta exteriorizada penalmente relevante. Penalmente relevante significa que además de que lesione o ponga en peligro un bien jurídico, que sea antijurídica, por supuesto, contraria al ordenamiento jurídico, ¿sí? Básicamente es eso, perjudicial hacia terceros, pública, perjudicial hacia terceros, en relación a los bienes jurídicos, ¿sí? Principio de lesividad de paso. Principio de reserva y lesividad que está previsto en el artículo 19, tan importante de nuestra Constitución Nacional. Entonces decíamos claramente, el legislador, el constituyente de 1853, ya estableció un derecho penal de acto. Y por contracara, a contrario imperio, o a contrario censo, como quieran decirlo,
se descarta un derecho penal de autor. El derecho penal de autor, por antonomasia, la noción de derecho penal de autor nos lleva al positivismo criminológico, de Ferri, Garofalo y Lombroso, nos lleva a esa escuela italiana, positivismo criminológico, donde ya lo estudiamos, ¿no? Lo que se considera es que, desde el punto de vista determinista, se considera que la persona, por genéticamente, por haber nacido en un lugar determinado, ya nace delincuente, se habla de delincuente nato, se analiza que lo importante es realizar prevención, es decir, si ya sabemos que la persona es delincuente por sus características hasta físicas, ¿sí? Porque tiene el cráneo de tal manera, o las orejas de tal tamaño, etcétera, etcétera, bueno, esa persona ya es considerada un delincuente, entonces la sociedad se debe proteger de esos delincuentes, de posibles futuros actos de delincuencia, entonces nace la idea de medida de seguridad. Y el Estado peligroso, el Estado, la peligrosidad del sujeto. El sujeto es peligroso porque genéticamente ya es un delincuente, porque se hace delincuente en el entorno donde se cría, donde se educa, o porque se convierte en delincuente por las razones que sean, pero ya está catalogado y etiquetado como delincuente. La sociedad de eso se tiene que proteger. Entonces hay que establecer medidas de seguridad predelictuales, antes de que se cometa el delito. Y esa persona entonces, en beneficio de la sociedad o en protección de la sociedad, se pone como norte o como meta defender a la sociedad. Es una visión, transpersonalista, que va más allá de la persona. Después vamos a ver que el derecho penal de acto es personalista. Esta es una visión transpersonalista que pone como excusa o como objeto de protección la sociedad. Puede ser un líder político o la sociedad en su conjunto. En este caso era la sociedad en su conjunto, el positivismo criminológico. Y entonces, bueno, hay que protegerse y hay que establecer medidas de seguridad. Medidas de seguridad extrema, que son eliminatorias, o de corrección, si la persona es corregible, etc. Esta idea, entonces, nos lleva a un derecho penal de autor, porque ya no estamos mirando a ver si la persona cometió X delito, si ayer cometió un homicidio. No hace falta una prueba, porque seguramente el homicidio que se cometió ayer, supongamos, seguramente lo cometió Juan Pérez, por un ejemplo, porque es una persona que ya está catalogada con estos parámetros de peligrosidad como delincuente, ya es delincuente. Entonces, si el homicidio, por ejemplo, se cometió en la esquina donde vive ese delincuente, que está catalogado como tal, no hay más nada que investigar. Y automáticamente, sin probar otra cosa, decimos que esa persona cometió ese delito y corresponde establecer una medida de seguridad y encerrarlo para o descartarlo de la sociedad o corregirlo. ¿Me siguen en la lógica? Entonces, derecho penal de autor, en forma moderna, ¿sí? Podemos decir, bueno, esto que hablamos hoy, ¿no? El estereotipo, la persona que no tiene trabajo, la persona pobre, la persona que vive en la calle muchas veces, o que vive en barrios muy humildes, que se viste muy mal, que tiene una conducta desafiante, entre comillas, contra la agencia policial. Esa persona está estereotipada, eso es el estereotipo del delincuente. Y nosotros hemos tenido normas, sobre todo vigente la Constitución Nacional de 1853, normas, porque quedaron resabios inquisitorios y peligrosistas, y el Código Penal de 1921 no fue ajeno para nada a estas ideas que venían de Europa. Y entonces, por ejemplo, lo que tiene que ver con los códigos de falta y contravenciones de las provincias y de Capital Federal, había muchas normas que eran peligrosistas, que fueron después derogadas, que por ejemplo
sin ser un código penal, pero establecía como una falta o contravención el hecho de ser un vagabundo. El hecho de por sí de vagabundear se consideraba que era una falta o una contravención. Que todos sabemos que esas faltas o contravenciones tienen la naturaleza jurídica de un delito en chiquitito. Ontológicamente hablando, son delitos menores, digamos. Le llamas falta y contravenciones, pero muchas de ellas tienen pena privativa de la libertad como consecuencia jurídica. Con lo cual, ojo, no era gratis. Es decir, el hecho de vagabundear a mitad del siglo pasado era una contravención, hasta te podían poner preso. ¿Me siguen? Entonces, eso muestra la ideología peligrosista que todavía tenía resabios en la Argentina, que prácticamente está derogada, pero que hacen un derecho penal de autor. ¿Sí? Derecho penal de autor. No miro el acto, la conducta concreta exteriorizada que lesiona un bien jurídico, titular de tercero, y que es una acción pública, etc. Es decir, todos los requisitos que establece el artículo 19 de la Constitución Nacional. No miro eso, no miro un derecho penal de acto, sino que estoy mirando un derecho penal de autor. Y fíjense que las agencias policiales siguen ejerciendo a su manera un derecho penal de autor. Es decir, todo ese control social principalmente lo ejercen utilizando estereotipos. Y no están mirando directamente a ver si esa persona se cometió un robo en una esquina. No están mirando directamente si ese robo está relacionado con tal persona. Es muy común ver que la policía informa a la fiscalía que si bien no tiene prueba de que esa persona esté relacionada con el robo, seguramente ha sido él, porque es la persona que siempre viene robando en el barrio y que todos los vecinos dicen que es el delincuente del barrio. Y con esos no fundamentos, pongo no guión fundamento, no prueba, no es prueba del delito, porque el delito requiere justamente probar la existencia de una conducta que lesiona mi jurídico. Entonces yo no puedo decir que esa persona, por más antecedentes que tenga y que vive en la esquina donde cometió el hecho, si no tengo testigos, no tengo filmaciones, no tengo prueba pericial, etcétera, que lo incrimine, no puedo asegurar que es el autor de ese robo. Sin embargo, la policía tiene una tendencia de incriminarlo por el hecho de tener antecedentes penales. Pero fíjense que hay una visión autoritaria, peligrosista de cómo se investiga, y es los fiscales permanentemente están trabajando sobre eso para que esa visión no desaparezca, pero es muy difícil. Pero bueno, está flotando esta idea. Y esto traspolado a la noción de culpabilidad es muy importante, porque también se aplica esta noción de se ha aplicado en varias fases y en distintos estados esta idea de culpabilidad por la conducción de vida, la culpabilidad. Es decir, en la época causalista y también post-causalista, siempre se consideró que ese reproche, que se reprochaba algo más que el injusto, ¿sí? Que se reprochaba, y esto fue bastante enmascarado, maquillado, con la Alemania nazi en la Primera Guerra Mundial, perdón, la Segunda Guerra Mundial, con los autores de ese momento, por ejemplo, después de Göring y los autores de esa época, ¿no es cierto? Lo que siempre estaba por detrás es que no solo la culpabilidad era un juicio de reproche respecto del injusto cometido por la persona, sino que se le reprochaba algo más, ¿eh? como un reproche moral o ético por no haber acatado la norma, ¿no? Entonces ahí empezaron a jugar también justamente, bueno, cómo son las características de este sujeto que se le está imputando el injusto. ¿Cómo es una persona justamente? ¿Qué conducción de vida tiene? ¿Qué tiene trabajo? ¿Es pobre? ¿Tiene antecedentes penales? ¿No los tiene? Entonces ahí ya estamos corriendo el eje y mirando no el acto en sí, sino la forma de vida, el estilo de vida. Y ese estilo de vida me lleva entonces a considerarlo más culpable.
hay que hacer un reproche más alto. Esto es, el peligro, valga la redundancia, de considerar un derecho penal de autor y su consecuencia, que es una noción de culpabilidad también de autor, por conducción de vida o por estilo de vida. Sí, pero no era más o menos, perdón, sí, que lo interrumpa, no era más o menos lo que estaba explicando recién de que le reprochan, por ejemplo, a una persona que cometió un robo y vive marginalmente, etcétera, etcétera, va a tener menos grado de reproche. En cambio, si alguien que dentro de todo vive acorde y comete igual un delito, es como que tiene mayor culpabilidad. Claro, porque... Más o menos están imponiendo la misma teoría. Sí, pero es una teoría que se aplica en un aspecto positivamente y en otra negativamente. Porque una cosa es que yo diga, bueno, este estereotipo, justamente, tener una noción de culpabilidad de acto, la diferencia con una culpabilidad por conducción de vida me lleva a al mismo elemento, al mismo factor, tomarlo en un caso en contra y en otro a favor. Este estereotipo, esta persona que es altamente vulnerable, si yo la considero con derecho penal de acto, le juega a favor porque va a tener un menor grado de culpabilidad por ese, sí, por ese hecho. Tal cual. ¿Sí? En cambio, si yo tengo una concepción de la culpabilidad por conducción de vida, esa conducción de vida es más reprochable, es decir, le terminan reprochando al peligroso, al que consideran peligroso, a la persona que se conduce la vida de una forma que sale de la normalidad, que no tiene trabajo, que es alcohólico, drogadicto, que tiene antecedentes penales, que es maleducado, que se viste mal, es decir, que es marginado por la sociedad, esa persona, ¿pero por qué se le reprocha más? Ahora vamos a ver las teorías funcionalistas, por ejemplo, la radical de Jacobs, que sustituye el concepto de culpabilidad por un concepto funcional de culpabilidad. Le sigue llamando culpabilidad, pero con la culpabilidad que estamos explicando no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque para él el fin de la pena principal es la prevención general positiva. Es decir, estabilizar el sistema, mostrar para el público, para el ciudadano, para la generalidad de los ciudadanos, que el sistema funciona, que se aplican penas para el que viola la norma, y entonces en esas expectativas sociales que hay que mantener para que el sistema funcione, ¿sí?, la culpabilidad se justifica por sí misma y sustituye entonces la noción de culpabilidad como algo a favor del imputado para recortarle, para ver si es más o menos culpable, por esto de que no importa si es más o menos culpable en esta noción, sino que directamente si el delito requiere una pena porque ejemplifica a la sociedad que se violó una norma y hay que estabilizar las expectativas que tiene el público, ¿sí?, entonces, bueno, en esa noción funcionalista extrema, que la persona, aunque sea vulnerable, sea castigada, para el sistema está bien. Aunque moralmente nos parezca que no es justo, para esa visión radical, extrema, del funcionalismo sistémico, el sistema funciona. El modo de expectativa, esta prevención general positiva que les advierte a todos que no hay que si cometen un delito después va a ser castigado, y eso lo ven todos, y entonces genera confianza en el derecho, y por eso entonces no se cometen delitos. Es como un círculo que cierra y no analiza estas cuestiones garantistas, digamos, de lo que es el concepto, este puente entre injusto y punibilidad. Sale, rompe el esquema y sale. Después vamos a ver la visión de Roxine. Me diste pie porque era el final de la clase, tiene que ver con estas visiones funcionalistas de la culpabilidad. ¿Sí? ¿Quedó más claro esto? No entendía bien. Ahora que me explicó lo del funcionalismo, ya entendí. Lo entendí bien. Todavía no llegamos al moderado, digamos. Vamos a ver el moderado bien. De Roxine. Con Roxine es bien, perfecto. Sí. Y esto es en ambos delitos, tanto dolosos como culposos. Sí. Estamos hablando de culpabilidad, perfecto. Estamos abarcando cualquier estructura del delito. Bien. Sí, porque con los ejemplos capaz que me iba mucho al doloso y no me imaginaba ninguno con,
con un delito culposo, digamos, en estos sí, ejemplos. Sí, porque bueno. hay que ver en cada caso. Por ejemplo, un accidente de tránsito donde la persona que conduce el vehículo mata a otra persona conduciendo el vehículo, la atropella o choca contra otro auto. Ahí estamos en el terreno de la imprudencia, el delito culposo, y la persona, de acuerdo a un análisis, también va a tener mayor o menor grado de culpabilidad. Bien. Por la estrategia. Ahora sí, más o menos me orienté. Seguramente gracias. un conductor va a tener menor grado de culpabilidad, una persona que recién empieza a manejar, que recién le dan el registro, va a tener menor grado de culpabilidad que la persona que, por ejemplo, es taxista o remisero, que maneja todo el día el auto y que entonces se espera un mayor grado, digamos, de cuidado, de deber de cuidado, y eso repercute porque va a tener, digamos, un nivel de autodeterminación mucho más completo, más amplio, que la persona que recién empieza con las primeras armas a manejar. Para que entiendas cómo funciona en un culposo, ¿no? El ejemplo. Sí, el juego entonces va a verificar si esta persona, inexperta, recién empieza a manejar, etcétera, bueno, es más probable que cometa un accidente que viole el deber de cuidado que una persona que tiene 10 años en el manejo, que es remisero, que tiene que tener un deber de cuidado más completo, etcétera, y va a tener más grado de culpabilidad. Los dos casos son culpables, probablemente. Pero uno va a tener más grado de culpabilidad y se va a reflejar con en la graduación pena. De la pena. Más claro, grande. Va a tener una pena más alta que el otro, seguramente. ¿Sí? Listo, así gracias. Operan. Y también opera en el, digamos, sea delitos comisivos u omisivos. Eso no varía. La culpabilidad, digamos, un concepto genérico, es un elemento del delito que opera para todas las modalidades del delito. Bueno, hasta acá, ahí había, si se proponía, creo que alguna otra pregunta. Sí. Luciane, todo esto lo que hablamos, le pregunto para después no confundirme, todo lo que explicó tiene que ver, esto es el juicio de culpabilidad directamente, lo que habla Zaffaroni, el primer paso de la autodeterminación, que lo tenemos que ver con todo lo que viene desarrollando usted, ¿o no? Sí, claro. Sí. Yo tal vez soy un poco disperso, en ir y venir no tengo, digamos, un hilo como puede tener un manual, que justamente lo que trato de hacer es conectar las ideas y que la clase sirva para que ustedes les permita después ir a estudiar y comprender perfecto. Los textos, ¿sí? Por eso, perfecto. No quiero venir a repetir lo que dicen los manuales. Seguramente está mucho mejor dicho en los manuales de lo que yo pueda decir. Lo que trato es de codificar o darles herramientas a ustedes para que lo entiendan. Y para que les sea más fácil el estudio. ¿Sí? Buenísimo. Gracias, por eso lo voy preguntando. No estén comparando a ver si sigo un manual o si... Exactamente. No, profesor Lejos. ¿Sabe por qué estoy viendo Zaffaroni palabra por palabra? Porque en el examen fueron muy minuciosos con el tema de las palabras de Zaffaroni. Entonces ahora aprendí, entonces voy leyendo palabra por palabra bien, de Zaffaroni. Está bien. Es entendible. Y a mí me quedó otra duda, perdón. Cuando cambiamos de la concepción normativa, de la psicológica a la normativa, que habló del causalismo, ¿sigue la teoría causalista o ya pasamos a la...? No, digamos, la noción psicológica, la teoría psicológica de la culpabilidad fue abandonada, ¿sí? Fue superada por la teoría normativa de la culpabilidad. Normativa, sí. Normativa, que incluye un juicio de reproche. Todo lo que estamos hablando, ¿sí? Bien, ¿y estos qué serían los finalistas o no? Finalista y posfinalista. Bien. El posfinalismo, cuando hablo de posfinalismo, estoy hablando de funcionalismo. Y las caras más visibles, el moderado de Roxin y el extremo de Jacobs. ¿Sí? Ya algo se habló del de Jacobs, ahora después vamos a ir a hablar del de Roxin. Gracias. Claro, lo que varía, ya por eso yo le decía, allá hay consenso, así como hubo consenso que el dolo y la culpa se analizan en la tipicidad, y eso ya nadie lo discute, hoy nadie discute que la teoría de la culpabilidad es normativa, es decir, valorativa, es decir, es un juicio. Hay muchas variantes, lo que justamente quería decirles es que hay modalidades, y acá lo que se mezcla mucho, se ha discutido mucho, es una concepción, una primera concepción
finalista que ha sostenido, que ha partido de, sobre la base, para analizar el concepto de culpabilidad, sobre la base del llamado libre albedrío, es decir, la libertad desde una visión aristotélica, desde la base del entendimiento de que la persona es libre en la toma de decisiones y que entonces se le puede reprochar esa conducta. A esto se le ha criticado y ya se ha descartado que la persona sea totalmente libre y que eso en definitiva no es comprobable. Es decir, comprobar que la persona tuvo libertad en un caso concreto para tomar una decisión distinta y pese a eso cometió el delito, es incomprobable. Pero, sin embargo, esta idea de libre albedrío o de un cierto grado de libertad fue tomada después, por más que haya sido criticada, en el extremo fue criticada por una visión determinista. Es decir, considerar que las personas ya tenemos un destino marcado y que entonces vamos, esta postura determinista, por ejemplo, si la analizamos en forma extrema, es la que tomó el peligrosismo criminológico de Ferri, Lombroso y compañía, ¿sí? Decían, bueno, esa persona está destinada, es un delincuente nato, entonces está destinada a ser delincuente y por ende la sociedad se tiene que proteger de ese delincuente. Entre estos dos extremos, entre el libre albedrío tomado como plena libertad y el determinismo, ha habido una serie de propuestas de qué se entiende por culpabilidad, pero lo que les puedo decir es que este libre albedrío no se ha descartado del todo y se considera que la persona, y en esto por ejemplo Zaffaroni, Malagia y Slocar consideran que critican a la ficción, algunos funcionalistas toman, por ejemplo, dicen que Roxin toma la idea de ficción de libertad, que hay que normativamente, jurídicamente, considerar que bueno, vamos a partir de una ficción, que la persona hay que partir de una libertad. Después veremos qué grado de libertad tuvo para tomar decisiones, pero hay que partir de una ficción. Zaffaroni y Alagia de Lockhart critican esta postura y dicen que no, que en realidad no es una ficción, es una realidad, que la persona tenga un grado de libertad, nadie la discute, dicen, pero después vamos a ver justamente ese grado de autodeterminación o no que tuvo, vamos a ver el grado de libertad que tuvo para actuar. Entonces no es una ficción, es una realidad, depende del contexto, las características del sujeto, varios factores, va a determinar qué grado de libertad, qué grado de maniobra, qué autodeterminación, y de acuerdo también a la vulnerabilidad que tenía, qué grado de autodeterminación tuvo para tomar esa decisión, para cometer esa acción, con qué tipo de decisión, ¿sí? Entonces, tenga muy en cuenta esto. Y como fundamento, estos autores lo que dicen es, tan es así, por lo menos en los sistemas jurídicos occidentales, y el nuestro propone lo mismo, que es un sistema Estado jurídico de Estado de Derecho constitucional de derecho, precisamente le da la soberanía al pueblo y tiene a través de las urnas el derecho de elegir a sus representantes. En ese famoso contrato social de la Revolución Francesa, el contractualismo, bueno, ese contractualismo llevado a la vida moderna, por ejemplo en la Argentina, es el sistema constitucional nuestro, la soberanía recae en el pueblo y tenemos derecho a elegir a nuestros representantes, que son los que legislan, que son los que administran justicia, que son los que gestionan a través del Poder Ejecutivo. Bueno, si tiene derecho la persona y se le da, el constituyente le dio semejante poder, que es ir y elegir en las urnas, ¿cómo no se va a confiar en que tiene un deber y una facultad de tomar decisiones? Es decir, si puede votar y elegir a sus representantes, es que porque de alguna manera toma decisiones en su libertad. Tal vez algunos con más libertad, con menos libertad, pero la libertad no es una ficción. Es decir, el libre albedrío, no total, porque es incomprobable, pero el libre albedrío como principio, que la persona se entiende que tiene un grado de libertad, es algo que se apoya en la Constitución, en las constituciones. Porque, repito, se les da la libertad
de elegir a sus representantes, a los ciudadanos. ¿Sí hasta acá? Entonces, se critica mucho, estos autores critican al funcionalismo, que dicen, no, en realidad es una ficción. Vamos a suponer que la persona tiene libertad y que puede tomar decisiones con libertad, y después vamos viendo. Esto es criticado. Nuestro sistema, entonces, nosotros adoptamos, no es valorativo. Sí, claro que es valorativo. Ah, bueno, el juicio de reproche, cuando estamos hablando de juicio de reproche, es un juicio valorativo. Bien, ese juicio, ese juicio de reproche tiene que ver con que la persona, primero, que lo vamos a ver mañana, uno de los elementos de la culpabilidad es que tenga capacidad de culpabilidad. Vamos a ver, la persona tiene que ser imputable. Si la persona es inimputable, ya no considero más cuestiones, porque hay que declararlo inimputable, absolverlo, y en todo caso le puede corresponder una medida de seguridad. Eso lo vamos a ver mañana. ¿Sí? Entonces, el primer elemento de la culpabilidad, hoy tenido en cuenta, de una posición normativa, de una teoría normativa, es, como primer elemento, tiene que tener capacidad de culpabilidad. Segundo elemento, en este juicio de reproche, tiene que poder reprochársele que, pese a haber estado motivado por una norma, que en el caso concreto le dice, por ejemplo, no matarás, esa norma implícita que tenemos en cada delito, no matarás, no robarás, ¿sí? Detrás de cada tipo penal hay una norma implícita. No matarás, no robarás. Entonces, si la persona, ese mensaje de esa norma le ha llegado porque tiene un nivel de autodeterminación mínimo, después vamos a ver cómo le llega, pero tiene un nivel de autodeterminación mínimo, y entonces pudo haber sido motivado por la norma, y sin embargo, cometió el delito, le es reprochable ese delito, es injusto. Ese es el juicio valorativo o juicio de reproche que se le hace a la persona que cometió un injusto. Puede ser entonces que no sea culpable porque no es capaz de culpabilidad, y no es capaz de culpabilidad el inimputable, pero tampoco tiene capacidad de culpabilidad el que entró en un error de prohibición, que después lo van a estudiar en la tercera clase de culpabilidad. El error de prohibición, a diferencia del error de tipo, que ya lo estudiaron, ¿sí?, elimina la culpabilidad. Cuando es invencible, la elimina. El error de prohibición invencible recae sobre la antijuricidad de la conducta. La persona piensa que la conducta está permitida o que no está prohibida, ¿sí? Cuando ese error es invencible o inevitable, la persona no se le puede hacer un juicio de reproche. Entonces, vamos a tener en cuenta esa cuestión como una causal de inculpabilidad, el error de prohibición. Entonces, sigo repasando. Puede ser que no haya culpabilidad porque la persona es inimputable, porque la persona entró en un error de prohibición, porque no se le puede reprochar la conducta porque no tiene un mínimo grado de autodeterminación. O porque no se le puede exigir una conducta distinta, y lo que vimos hace un rato, del estado de necesidad es culpante. Cualquiera de esos cuatro elementos me llevan a cancelar la culpabilidad. No hay culpabilidad. Ahora, si la persona no encuadra en ninguno de estos causales, la persona va a ser culpable. Pero esa culpabilidad, como es eminentemente graduable, lo que decíamos hace un rato, va a determinar que influya mucho en la determinación judicial de la pena. El juez va a elegir un monto de pena mucho mayor para el que tiene un grado alto de culpabilidad, y va a elegir una pena mucho menor para aquel que tiene un grado menor de culpabilidad. Ahora espero haber completado un poco el cuadro de todo lo que vamos a tener que ver.
porque esto estoy, me estoy adelantando a la inimputabilidad que vamos a ver mañana, y me estoy adelantando al error de prohibición y las causas de exculpación que van a ver en la tercera clase. En una tercera clase que va a ser, tenía que ver la semana que viene, seguramente. Sí. Sí, que ya van es tener, otra unidad también. Sí, sí, que van a tener. No, es otro punto, ¿eh? Es otro punto. Sí, tienes razón. Lo pasaron otra vez. Imputabilidad, termino yo. Inculpabilidad, tienen dos clases de inculpabilidad. Y ahí van a ver todo esto que les estoy adelantando. ¿Preguntas hasta acá? Escucho. Quiero darles un cierre con las ideas funcionalistas, con las teorías funcionalistas. Ya algo hablamos de la de Jacobs, pero quiero centrarme un poco en la de Roxine. Es un tema complejo, es un tema que si ustedes no vienen estudiándolo, les va a sonar. Además, Zaffaroni lo señala diciendo que es un tema que es propio del derecho penal. Es una idea, la culpabilidad es una noción que no toma prestado de otras ramas del derecho, como por ejemplo la antijuricidad o la tipicidad, toma prestado de otras ramas del derecho. De hecho, la antijuricidad es una confrontación con cualquier norma del orden, de todo el orden jurídico. Entonces es una noción que es prima hermana de otras ramas del derecho. La culpabilidad es una noción propiamente del derecho penal. Por eso es un complejo. Muy dogma, es un tema, un concepto o una categoría. Muy conceptual, muy técnica, muy dogmática. Muy dogmática desde el punto de vista penal. Y por eso requiere unas muy buenas lecturas para entenderlo, porque no van a poder repetir como loros, pues no son fórmulas matemáticas. Entonces, tienen que entenderlo el tema. Preguntas, hasta acá. Sí, yo lo entiendo, pero la parte histórica esa es media pesada. Y sí, claro, la parte es pesada, histórica. ¿Sabes qué pasa con la parte histórica? Que es pesada, pero es ineludible. ¿Sabes por qué? Porque te enseña, te hace entender. Te hace entender por qué llegamos a considerar hoy la culpabilidad de esta manera y por qué se sigue discutiendo la culpabilidad. Si no entendés cuáles fueron la impronta política, histórica que tuvo en su momento, peligrosista, y cómo después fue evolucionando esos conceptos y fueron criticando las nociones anteriores, un poco va de la mano con la teoría del delito. Todo esto que venimos haciendo hincapié no es para torturarlos a ustedes, para que entiendan por qué las distintas escuelas dogmáticas han ido variando el contenido de hace 200 años que se viene hablando de la teoría del delito y que el delito es una acción típica, antijurídica y culpable. El problema es que el contenido de todas esas categorías ha ido variando desde el punto de vista político y filosófico. Y depende de qué postura se tome, aristotélica, kantiana, etc., peligrosista, realista, va a tener una solución distinta. Yo les digo, por ejemplo, en el funcionalismo extremo de Jacobs, o radical de Jacobs, esa noción de culpabilidad no encuadraría nunca en nuestro sistema constitucional. Sería inconstitucional. Porque nosotros tenemos un derecho penal de acto. Nosotros tenemos una finalidad de la pena establecida. Lo que dice, por ejemplo, cuando critica a Jacobs, Zaffaroni le dice, bueno, mire, esta postura es inconstitucional hasta en la propia Alemania, que es donde viene trabajando Jacobs. ¿Por qué? Porque en Alemania la Constitución y el Código Penal establece que tiene que ser tenida en cuenta la culpabilidad para determinar la pena. Es decir, este puente que estamos diciendo, lo más importante que tiene la culpabilidad, que es un puente entre el injusto y en definitiva la pena que se va a imponer, es un puente que Jacobs no lo considera. Por eso yo le decía que es una noción de la culpabilidad que sustituye la idea de culpabilidad clásica, digamos, y directamente la sustituye por una
por una función, la culpabilidad como una función preventiva, positiva de la pena. Es decir, esta cuestión de estabilizar el sistema, que la expectativa del ciudadano que se cumple con la norma esté siempre arriba. Y bueno, entonces todo lo demás no importa. Todo lo demás no importa. Nuestro sistema constitucional no lo abarca. Sí me quiero referir, ahora para terminar ya la clase, unos minutos a una visión funcionalista también de la culpabilidad, pero más moderada, que es la noción funcionalista de Roxin. Roxin, algo hemos hablado ya en las primeras clases, Roxin toma, y sí sería una, les adelanto que sería una concepción, la concepción de Roxin, podría ser aplicada en nuestro régimen constitucional y en nuestro esquema constitucional. ¿Por qué? Porque en definitiva Roxin lo que establece es una serie de elementos de recorte de responsabilidad. Roxin establece en base a nociones de política criminal, esto es, considerar dentro del análisis de la teoría del delito, y especialmente en la culpabilidad, incorporar la idea de cuál es la finalidad de la pena. Si la finalidad de la pena tiene, si la pena tiene finalidades preventivas, tanto positivas, como digo, preventivas generales o especiales, ¿sí? Si entonces constitucionalmente esa es la finalidad de la pena, dice Roxin, el fin de la pena no puede soslayarse. Es decir, no puede ser dejado de lado y no considerarlo. El fin de la pena tiene una función que opera básicamente en la teoría del delito, pero especialmente en la categoría de la culpabilidad. Entonces, ¿qué dice? Que la culpabilidad crea como una categoría genérica que la llama responsabilidad. Una categoría genérica que se llama responsabilidad, que para que el sujeto sea penalmente responsable, tiene que ser culpable, tiene que tener un juicio de reproche, de culpabilidad, tiene que ser culpable por el injusto, ¿sí? Pero además de ser culpable, tiene que cumplirse con una finalidad, la pena tiene que merecer la pena. La pena en el caso concreto tiene que cumplir una función de prevención, general o especial. Y es más, sostiene Roxin, en el caso del náufrago, que mata a otro náufrago, en realidad la persona ahí comete un injusto, es un injusto culpable, pero como no hay necesidad preventiva de la pena, porque el derecho no puede exigir una conducta distinta, no puede exigir conductas heroicas, como no hay necesidad preventiva de pena, no hay responsabilidad penal. Entonces lo que sostiene Roxin es, miren, la culpabilidad, mejor dicho, para que haya delito y pena, en definitiva, para que haya responsabilidad penal por un delito, primero tiene que haber culpabilidad. La persona tiene que ser culpable, ¿sí? Tiene que estar motivada por la norma, estas nociones clásicas que decimos, bueno, tiene que estar motivada por la norma, y tiene que tener un mínimo de autodeterminación para avanzar sobre eso, ¿no? Después vemos qué grado de autodeterminación. Pero primero tiene que estar, pero aun cuando se le pueda hacer ese juicio de reproche y considerar que es culpable, aun en ese caso, si desde el punto de vista de los fines de la pena no tiene razón de ser, desde el punto de vista preventivo, imponer una pena, no va a haber responsabilidad penal. Entonces, estas dos categorías, culpabilidad y fines de la pena como una noción de política criminal, los fines de la pena son cuestiones de política criminal, esto es lo que incorpora Roxin, estas dos categorías se autolimitan, se autorrecortan y me va a dar como resultado si va a haber responsabilidad o no. Lo genérico es la responsabilidad,
lo que me tengo que preguntar más abajo es si se dan los presupuestos de la responsabilidad. Los presupuestos de la responsabilidad, según Roxin, son dos. La culpabilidad propiamente dicha y si se dan los fines de la pena en el caso concreto. Y entre las dos categorías se autolimitan. Si cualquiera de las dos categorías no se da, no va a haber responsabilidad penal. Y por ende no se puede imponer una pena y por ende no va a haber delito. La doctrina, cuando analiza esto, por más que Zaffaroni y Nalaje Locar los critican a este tipo de funcionalismo, el resto de la doctrina dice que, en definitiva, esta postura, esta noción moderada del funcionalismo moderado de Roxin, es una postura que no hay que rechazar porque digamos, es compatible con nuestro esquema constitucional y no deja de aportar un fin de garantía y de recorte de punibilidad. Es decir, está estableciendo, en definitiva lo que hace Roxin es establecer un elemento más de recorte de punibilidad. Entonces, desde el punto de vista de los derechos y de las garantías del ciudadano y del imputado, es más favorable. Entonces, esa crítica, más allá que en algunos puntos puedan tener razón, no es para descartar. Es decir, nuestro sistema constitucional, el de Roxin, es un sistema que es permeable, es un sistema compatible. El de Iacos, el funcionalismo extremo, ya dijimos que no. ¿No? Porque cosifica a la persona. Iacos, en todas sus propuestas, instrumenta y cosifica al ciudadano, ¿sí? Porque lo utiliza para estabilizar el sistema. También lo mismo que deja de lado la noción de bien jurídico. Es decir, el bien jurídico pasa a un segundo plano, ¿sí? Y el fin del derecho penal es las expectativas y el funcionamiento del sistema. El sistema funciona y las expectativas al ciudadano están cumplidas y entonces el ciudadano previene y no comete delitos porque ve que es ejemplar de cómo se aplican las penas. Entonces el que se abstiene de cometer un delito y actúa conforme a derecho tiene un premio y el otro tiene un castigo. El sistema funciona. Eso es No, es un sistema transpersonalista. Va más allá de la persona. No está pensando en el sujeto de derecho, en la persona. Piensa en el sistema, en la sociedad, salvando las diferencias. Y lo mismo que hacía el sistema, el peligrosismo criminológico de Ferri, Lombroso y compañía. ¿Por qué? Porque priorizaban a la sociedad. El sujeto no importa. El delincuente es un delincuente nato. Ya está. Está catalogado así. Y es así. Y para Jacobs, el ciudadano es un sujeto, sí, pero se lo utiliza para estabilizar el sistema. Entonces, el grado de culpabilidad que tuvo, el contexto, el grado de vulnerabilidad, si tuvo o no tuvo autodeterminación, todas esas cuestiones, Roxin no las analiza. ¿Sí? Bueno, mañana vamos a seguir. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿De todo lo que venimos hablando? Mañana vamos a seguir con imputabilidad. O la contracara, mejor dicho, que la inimputabilidad. Yo les pido, por favor, que, en la medida de sus posibilidades, lean la temática para que mañana estén ustedes más receptivos, aprovechen mejor la clase y puedan despejarse las dudas. Porque si mañana empezamos de cero con imputabilidad, y también va a ser difícil. Y retomar, si pueden, la lectura de este tema que vimos hoy, para también hacer preguntas mañana y yo se las pueda aclarar. Repito un poco la idea. La idea es que yo les pueda dar, decodificar los temas, les pueda dar disparadores para ayudarlos a pensar, a entender, pero bueno, no que yo les complete contenido en el sentido de, bueno, tal puntito específico. Sí, si hay una duda sobre eso, sí, pero no que les complete el contenido de todo, porque es imposible. Para eso también están las clases ya grabadas, para eso está todo el material en el campus virtual que ustedes tienen, ¿sí? La idea es que ustedes en estas clases
las traten de aprovechar teniendo un cronograma, teniendo tanto material y que vengan preparados. Todo esto no es para tomar el examen ahora, porque yo no estoy haciendo preguntas, pero créanme que si se adoptan esa modalidad, al final del camino tienen sus frutos, porque después de una semana antes se vuelven locos estudiando, cuando los temas hay que ir agotándolos cada semana. Entonces después sí es un simple repaso. Ahora, cuando yo me quedo con miles de preguntas y trato de despejarlas en los últimos 5 días o últimos 7 días de estudio, es imposible. Es una tarea que ya se torna imposible. Entonces hay que prevenir. ¿Sí? Prevención general positiva. Bueno, ¿alguna pregunta? Si no, la dejamos para mañana. Vamos cerrando, si no. ¿No? Okay. ¿Entendieron? ¿Conceptos? Sí, seguramente sí, algunas perfecto. Cosas. No, pero en general, ¿están mejor que antes de la clase? ¿Están mejores que antes de la clase? Bien, bueno, sí, con eso me conformo. Me voy conformando, por ahora me voy conformando con eso. Bueno, mañana nos vemos. ¿Eh? Bueno. Buenas tardes a todos. Gracias, hasta luego. Buenas tardes, gracias, doctor. Nada. Thank you.